La penúltima semana de agosto se realizó la versión 2017 de la Gamescom en Alemania. Uno de los puntos interesantes del evento fue la presencia del estudio Warhorse, quienes están desarrollando el RPG en primera persona, medieval y realista, Kingdom Come Deliverance. Le había prestado atención a este título de manera esporádica desde que inició el Kickstarter por ahí por 2014, pero no fue hasta la semana pasada que, debido a la escasa información que había en los medios tradicionales, me puse a investigar un poco y me enteré del proceso creativo y de algunas características muy interesantes que poseería este juego en su versión final, programada para ser lanzada el 13 de febrero de 2018, para PC, Xbox One y PlayStation 4. Este juego está siendo desarrollado por Warhorse Studio, una mezcla de gente que ha participado en proyectos tales como Mafia, Mafia 2, Arma, Operación Flashpoint, Crysis 3 y Forza Horizon. Kingdom Come Deliverance fue financiado a través de Kickstarter, así que han estado constantemente recibiendo feedback de los usuarios y haciendo pequeños cambios y adiciones, así que quizás alguna de las características que mencionaré en este video no lleguen a la versión final o sean un poco diferentes. Kingdom Come es una frase que aparece en la primera parte de la oración cristiana Padre Nuestro, en inglés. El equivalente en español sería Venga a nosotros tu reino. En este video revisaremos algunos aspectos interesantes sobre este título, pero trataremos de no tocar el tema de la historia para quienes no quieran ningún tipo de spoilers. Algo que quisiera destacar es que los desarrolladores han apostado por realizar todos los contenidos en casa, sin externalizar ninguna parte del proceso. En el mismo estudio tienen un historiador, a los artistas de concepto, un pequeño laboratorio de captura de movimiento y los laboratorios de trabajo donde se está construyendo el juego, lo cual nos garantiza un producto muy consistente en cuanto a calidad y foco en el realismo. Ese realismo es la principal diferencia entre este juego y otros RPG medievales. La ambientación e historia se enmarcan en eventos reales que ocurrieron en el siglo XV, en la región histórica de Bohemia, en lo que hoy es la República Checa, más precisamente en una villa al sureste de la capital, Praga. El mapa, directamente inspirado en el territorio real, tendrá una extensión final de unos 16 kilómetros cuadrados. Me parece que, aproximadamente, Skyrim tiene unos 25 kilómetros cuadrados. Ese dato nos sirve solo para imaginarnos el tamaño del mundo abierto de este juego. Castillos. Los castillos que aparecen en el juego están basados en castillos reales. En la actualidad esos castillos están en ruinas o han sido remodelados, pero en Kingdom Come Deliverance los veremos reconstruidos a su antigua gloria. Los desarrolladores han tenido que hacerlos un poco más grandes para no tener problemas con la navegación de los NPCs por los pasillos y puertas. Pero fuera de ese detalle, la reconstrucción se ha hecho respaldada por mucha investigación y guiados por arqueólogos. Un pequeño detalle genial es que una de las ruinas aún conserva sus calabozos, que eran usados como refrigeradores y almacenes, e incluso existe un caso documentado de pasadizo secreto, que son tan populares en las historias de ficción, pero en la realidad eran usadas para llegar al río y obtener agua en caso de asedio, o para salir del castillo sin que nadie se enterase. Estos elementos también habrían sido incluidos en el juego. Nuestro personaje es Henry, cuya interpretación está a cargo del actor británico Tom McKay. Este hijo de herrero será el héroe o villano que queramos que sea, pero no podremos crearlo ni podremos jugar con un avatar femenino, obviamente para mantener el realismo. Sin embargo, a pedido de los usuarios, al parecer lanzarían más adelante un DLC con un set de misiones para un personaje femenino que se integraría de alguna forma realista al resto de la historia. Nosotros solo seremos un personaje más en este mundo, no seremos el elegido ni el héroe que salvará al país. De hecho, cada NPC hará su vida independiente de lo que nosotros hagamos. Por ejemplo, si somos parte de una patrulla de soldados rumbo a una misión y nos quedamos atrás por mucho tiempo, ellos seguirán su camino, llegarán a destino por su cuenta y empezarán a cumplir la misión, y nosotros llegaremos tarde y quizás habremos perdido parte de la historia de esa misión. Los elementos de RPG son de los más interesantes de este juego.
Algunas misiones podremos terminarlas negociando, sin usar nuestras armas o puños. Nuestros stats aumentarán cuando realicemos acciones, tal como en Skyrim. Nuestra reputación también dependerá de dichos actos, y eso tendrá consecuencias. El sistema de reputación se aplica a muchos sistemas del juego, por ejemplo, para regatear precios por compra y venta, convencer al negociante y no fastidiarlo, parecido a lo que hacemos en Witcher 3, cuando negociamos la paga por los contratos de brujo. Podremos ser un caballero y combatir en duelos, o tal vez un asesino que ataca con flechas desde el bosque, saboteando campamentos enemigos o robando información para usarla en contra de ellos. O podremos ocupar nuestro carisma para avanzar en este mundo de intrigas y apuñalar a nuestro adversario cuando menos se lo espera. Sabemos que si cometemos crímenes, la autoridad castigará a nuestro personaje, ya sea con una multa, tiempo en una mazmorra o torturas. Los comerciantes podrían subir sus precios si saben que somos alguien peligroso o de mala reputación. Una de las cosas más interesantes es que si fallamos una misión, no necesariamente será el final de esta. Tendrá consecuencias. Además, en el futuro podría surgir algo que nos permita retomar la misión y resolverla de una forma completamente inesperada. Usuarios de la beta del juego han reportado que han descubierto cinemáticas o diálogos ocultos al realizar acciones en un orden diferente o habiendo intentado hacer algo que pensaron que no tendría consecuencias. Al parecer, este juego podría ser un RPG con mucha profundidad en sus mecánicas. No solo nosotros tendremos stats. Los NPCs, animales e incluso los ítems también los tendrán. Por ejemplo, la comida durará un tiempo determinado antes de pudrirse en nuestros bolsillos. Cada tipo de alimento tendrá diferente duración. Un trozo de carne nos recuperará mucha energía, pero se deteriora rápidamente. En cambio, las frutas duran más tiempo en nuestros bolsillos, pero recuperan menos energía. Tampoco podremos comernos 50 manzanas para recuperar vida. Tendremos un icono con el dibujo de un cerdito que nos indica qué tan satisfechos estamos y cuánto más podemos comer. Y hablando de comer, veamos las mecánicas de supervivencia. Necesitaremos comer y dormir, y la falta de alguno de estos elementos influirá en todos los sistemas del juego. Si estamos exhaustos, nos será difícil negociar con los personajes o no podremos ver bien. Si nos hieren, el combate se nos hará mucho más difícil. Si nos emborrachamos, tendremos un alza en el carisma, pero otros stats bajarán temporalmente. Los NPCs y animales se rigen con las mismas reglas, necesitan dormir y comer, lo que significa que podremos aprovechar estos ciclos naturales para, por ejemplo, envenenar la comida de nuestros enemigos o entrar en sus casas mientras duermen. Sin embargo, lo primero que intentaremos hacer en el juego será entrar en combate. Para el combate, los desarrolladores se basaron en investigación y también en presenciar las recreaciones históricas de batallas y duelos que se realizan actualmente. En el juego implementaron el sistema de lucha que se conoce como HIMA, que son las siglas en inglés para Artes Marciales Históricas Europeas. Para esto, grabaron a exponentes de HIMA desde diferentes ángulos como material de referencia, incluida la perspectiva en primera persona, que es la que usa el juego, para ver realmente cuál es la experiencia de realizar estos movimientos en esa perspectiva. Cuando vi los videos de gameplay por primera vez, pensé que sería incómodo y confuso pelear con espadas en primera persona, pero luego recordé una serie de juegos de finales de los 90, Bushido Blade, que apostaba por el realismo donde bastaba solo un golpe preciso para decidir un duelo, que era algo bastante emocionante. Estos juegos tenían una opción para jugar en primera persona, y eso hacía aún más tenso el combate. Por eso, si por un lado significa que tendremos que acostumbrarnos al sistema de juego, ganaremos en lo que a experiencia de juego respecta. Las armas que podemos ocupar son espadas, espadas largas, dagas, sables, hachas, mazos, escudos, algún tipo de alabarda, arco y flecha y ballestas. Lamentablemente no tendremos a disposición las armas de cadena, como la Morning Star, por la dificultad técnica que representaría para el sistema de colisión y las físicas del juego. El combate cuerpo a cuerpo de Kingdom Come Deliverance es muy técnico y táctico, con mucha profundidad. Se basa en tres tipos de movimiento, la estocada, el corte y el golpe de mazo, y un movimiento extra que puede ser un golpe de puño o patada o con el pomo del arma.
Para combate a distancia usaremos un sistema de arquería con mucha profundidad que habrá que aprender para volverse efectivo. Tenemos una barra de estamina que funciona como en Dark Souls, que nos dicta la cantidad de golpes o defensas que podemos realizar de forma continua. Sin embargo, si vaciamos la barra de estamina, nuestra barra de vida disminuirá un poco. Se me imagina que esto funciona como una pequeña penalización cuando nos excedemos de nuestra fuerza. Supongo que emula bien lo que podría llegar a ser una pequeña lesión o un dolor muscular. También tendremos un sistema de sangramiento y heridas, tanto para nosotros como para el resto de los personajes. Podemos atacar desde cinco ángulos diferentes, que se grafican con la estrella que vemos durante los combates. Cada golpe calcula el daño considerando la armadura del oponente y la zona del cuerpo impactada. Para la defensa, tenemos un botón dedicado, que al dejarlo presionado bloquearemos cualquier ataque con el coste de estamina que corresponda. Si presionamos el botón de defensa en el momento exacto en que nos atacan, realizaremos un parry y tendremos la oportunidad de un contraataque. La visibilidad se basará en el tipo de casco que usemos. Algunos nos protegerán bastante, pero dificultarán la vista. Otro elemento que afectará nuestra visión será el estado de agotamiento. Ambos me parecen detalles fantásticos para la inmersión. Como podemos ver, este no es un sistema de combate para aplicar a cientos de duelos en una hora. Cada combate se sentirá como un evento muy único y por sobre todo será algo personal. Y esa es una sensación que muy pocos juegos pueden ofrecer. Al igual que en la vida real, al enfrentar más de un oponente al mismo tiempo, disminuirán nuestras posibilidades de salir bien de esa situación. Para ese caso, es mejor pedir ayuda y combatir en grupos, lo que conoceremos como escaramuzas. Hablando de números, el juego promete tener combates masivos en los que no seremos quien lidere o tome decisiones, seremos un soldado más y deberemos luchar por nuestra vida en medio del caos de una batalla a gran escala. Los combates grupales serán realistas. Si se mezclan las condiciones adecuadas, ganaremos, pero también podrían matar a nuestro líder y los demás escaparían, o si nos matan demasiados compañeros, el líder ordenaría una retirada. Incluso si nos acobardamos, podemos simplemente mirar la batalla y dejar que la inteligencia artificial resuelva la situación. Un mismo combate tiene múltiples desenlaces y no todos dependen de nosotros. Las mismas reglas que se aplican para nuestro personaje funcionan para el enemigo. Sin embargo, a menos que se trate de una parte crucial de la historia, perder una escaramuza no significa perder la misión. Las cosas simplemente seguirán por otro camino y deberemos encontrar alguna otra manera de derrotar a un enemigo en particular. También presenciaremos asedios a castillos. Al ser un RPG, podríamos tener que elegir entre entrar de noche a la ciudad con sigilo y abrir las puertas del castillo, o envenenar las fuentes de agua para obligar a una rendición, o simplemente ignorar esas opciones y ser parte de un ataque total, con arqueros y apoyo de máquinas de asedio. También podríamos estar en la situación opuesta, siendo nosotros los asediados y participar en la defensa, lanzando flechas desde las torres o combatiendo a quienes han conseguido infiltrarse. El juego es, ante todo, un RPG, así que, si nos cuesta mucho el combate, podremos realizar submisiones, leer libros de estrategia o encontrar maestros que nos enseñen y de esta forma subir nuestros stats para volvernos mejores soldados. Nuestros stats serían, entre otros, fortaleza, agilidad, vitalidad, oratoria o discurso, carisma, visibilidad, reputación, ruido y velocidad. Nuestros condicionantes serán los indicadores de salud, estamina, descanso y comidas. Estos cambian si estamos heridos o cansados. Las habilidades serán alquimia, defensa, esgrima, herborismo, equitación, cerrajería, sigilo, entre otras. También obtendremos perks como movimientos de combate especiales, habilidades para craftear y negociar, entre otras ventajas. Personalización. Kingdom Come Deliverance posee un sistema muy único para personalizar a nuestro protagonista, probablemente uno de los más complejos hasta la fecha. Cada personaje del juego puede usar 4 capas de vestimenta, dividida en 14 slots para equipar piezas de ropa y armadura, 4 para la cabeza y cuello, 6 para ropa y accesorios, y 4 para armaduras de brazos y piernas, además de 6 slots destinados a armas, flechas y accesorios. Esto nos permitirá equipar a nuestro personaje por capas,
y deberemos adaptar nuestro equipamiento al tipo de batalla en la que participemos. Por ejemplo, Cota de Malla es efectiva contra espadas, pero no contra flechas. La ropa tendrá diferentes niveles de suciedad a medida que la ocupamos. También podrá sufrir daños o mancharse con sangre, así que deberemos lavarla y remendarla. Los NPC reaccionarán de forma diferente según cómo estemos vestidos, y los enemigos dudarán en atacarnos si nos ven vestidos con la armadura que le hemos robado a alguno de sus camaradas. Mundo. Los desarrolladores apuestan por un mundo realista, donde la gente y los comerciantes no atienden si vamos en la noche, donde no es bien visto que entremos a una casa ajena sin permiso o sin motivo, a menos que estemos siendo sigilosos y nadie nos vea. Quienes, por ejemplo, trabajan en el exterior, permanecerán dentro si está lloviendo. Si alguien disfruta ir a la taberna luego de trabajar, pero la taberna está llena, escogerá alguna otra forma de pasar el tiempo. La inteligencia artificial reaccionará a las acciones del jugador. Por ejemplo, si caminamos con la espada desenvainada, podrían llamar a los guardias del pueblo. Incluso los animales de este mundo son considerados como NPCs, con ciclos de actividades para día y noche, y árbol de reacciones ante lo que sucede en su entorno. Hablando de animales, una pequeña curiosidad, el juego incluye una raza de perros que ya no existe hoy, pero que era muy común en el siglo XV. También tenemos minijuegos en los cuales apostar nuestro dinero. La gracia de estos juegos es que son juegos reales y muy antiguos que se conocen en muchas partes de Europa. La acción de reparar nuestras armas no será a través de un menú. Tendremos minijuegos como interfaz para todo tipo de crafteo. Tendremos también un sistema de alquimia, pero no para hacer pociones mágicas, por supuesto. Entre otros minijuegos, tendremos interfaces para robar cosas, destilar alcohol, cocinar, etc. El sistema de abrir cerraduras también será un minijuego, pero no será históricamente preciso, pues los desarrolladores cuentan que en el siglo XV ya existían las llaves maestras, y rara vez se abría una cerradura de otra forma. Lo que sí será históricamente correcto serán los tipos de puerta que existirán en el juego, y cada una tendrá su propia forma de abrirse o forzarla. Algunas, por ejemplo, que no tienen cerradura, estarán simplemente bloqueadas por dentro con una tabla, y deberemos romperlas. Cosa que no podremos hacer con las puertas de metal. El sistema de guardar partida es muy ingenioso. Es a través de beber un licor especial, para que, si grabamos muy a menudo tratando de hacer un quick save, nos emborrachemos. Podremos andar trayendo tres de estos recipientes de licor, y luego habrá que rellenarlos de nuevo de alguna forma. Estas características ayudan muchísimo a la inmersión, y los fanáticos más rudos de los juegos de rol las sabrán valorar. De todas formas, tendremos opciones de guardar automáticamente al inicio de las misiones, al dormir o al salir del juego. Actos. Originalmente existía una confusión sobre si el juego sería lanzado en actos, ya que quienes pagaban por el Early Access podían adquirirlo en tramos que comprendían Acto 1, 2 y 3. Muchos pensaron que el juego se lanzaría en formato episódico o incompleto al inicio y que sería terminado a través de DLCs. Sin embargo, en una entrevista con el portal Game Watcher, el relacionador público de Warhorse aclaró esto, diciendo: había sido necesario poner partes más pequeñas para el proceso de Kickstarter. Sin embargo, eso ya no es así. Ya hemos reajustado esta idea y lanzaremos un RPG regular con el título de Kingdom Come Deliverance, con una historia cerrada. El próximo juego será Kingdom Come 2, no es el nombre oficial, y ofrecerá una historia nueva, un nuevo mapa y más. Entonces, ahora tenemos la certeza de que el juego que saldrá en febrero es un producto completo y no episódico, y que será el primer juego de, posiblemente, una trilogía medieval. Para terminar este video, que ya está un poco largo, debemos decir que Kingdom Come Deliverance no es un juego para todos los gustos, ni un RPG para público masivo. Tiene un público específico bien acotado, pero también muy entusiasta. Tiene un sistema de RPG muy interesante, un sistema de combate realista en el cual hay que volverse bueno y practicarlo. Las acciones cotidianas están resueltas de forma inmersiva y apuesta a algo muy riesgoso en esta industria y que los jugadores más veteranos usualmente echan de menos en el mercado: el realismo histórico. Estos proyectos solo pueden nacer a través de crowdfunding, porque a las grandes compañías no les parecen rentables, porque no son masivos.
las compañías pedirían agregar hechicería, dragones, multiplayer, o simplificar o hacer más, entre comillas, accesible el combate. Y hemos visto numerosos ejemplos de cómo terminan esos juegos que negocian su alma y su concepto a las grandes compañías. Las imágenes que han visto de fondo son una mezcla de grabaciones de la beta, diarios de desarrolladores y la demo mostrada en la Gamescom. El juego sigue estando en desarrollo, aún quedan unos meses de trabajo para el equipo. Espero que de alguna forma puedan mejorar un poco el lip sync y algunas animaciones que se ven un poco raras. Sin embargo, mi gran temor es que un juego tan complejo como el que les he descrito llegue a su lanzamiento lleno de glitches o tenga serios problemas de optimización. El juego fue desarrollado para PC en primer lugar, y en consola veremos ports, que, a juzgar por las grabaciones de la Gamescom, luce bastante bien. De todas maneras, estaré expectante, confiando en la experiencia de los desarrolladores, pero con una saludable pizca de escepticismo. ¿Qué opinan ustedes? ¿El juego se ve muy tosco? ¿Les interesan este tipo de proyectos? ¿Creen que es algo positivo que juegos se enfoquen en recreaciones históricas o preferirían esto mismo con un gameplay más tradicional? Gracias por ver este video y por el apoyo a este nuevo canal. Sigan en la sintonía de Aventura Gráfica. Nos vemos.